Estamos en el Parque Las Palapas, donde este día nos tocó visitar a un atractivo más que trajeron este fin de año y que cerrará sus puertas ya para todos los cancunenses el próximo martes 15 de enero. Aquí tiene un poco de qué está pasando en este lugar donde se ha amontonado la gente en los últimos días. Mira, esta es una carpa gigante, es una carpa donde tenemos nuestra pista de hielo. Si quieres me acompaña, acá ya, bueno, ya pasaste por registro, luego ingresas aquí a la parte de patines. Una vez que te damos tus patines, ya pasas al área de amarre, donde están nuestros monitores ayudándote a ponerte para que te queden de manera correcta los patines. Luego ya ingresas a lo que es la pista de hielo. Requisito indispensable, traer calcetas, de preferencia largas, sino cualquier tipo de calceta. Y muchas ganas de divertirse, ganas de caerse, ganas de grabarse, ganas de reírse y pasarlo bien acá con nosotros. No, ni una edad en específico. Mira, hemos tenido visitas de niños de 5 años, de niños con capacidades distintas, y también hemos tenido adultos de la tercera edad, gente de 60, 65 años que vienen y a patinar con nosotros. O sea, son todos bienvenidos. Esto es un espectáculo familiar. Excelente. Lo único que es que sea son ganas de divertirse y perder un poco el miedo, ¿no? Y salir a patinar. Más que nada el miedo al ridículo de caerse, que eso es lo que sí pasa por lo general. Pero sí, fíjate que hemos tenido bastante aceptación de los cancunenses y de la gente foránea. Les ha gustado mucho la pista. Tenemos casi 800 metros cuadrados de pista de hielo y ya estamos pegándole a los 30 toneladas de nieve, de hielo que tenemos en nuestra pista, que es hielo natural. ¿Hielo natural? Sí, porque hay algunas pistas que te dicen son de pista de hielo, pero no hay hielo. Okay. ¿Este sí es hielo? Este sí es hielo. Nosotros ponemos máquinas, químicos y nosotros hacemos el hielo. Desafortunadamente, todo lo que empieza tiene que terminar. Lamentablemente, todo lo que empieza, como dicen en el circo, todo lo que empieza tiene que terminar. Nosotros nos vamos el día martes, así que para que toda la familia venga, se divierta, vengan a aprovechar los últimos días porque ya nos vamos y esperamos en Dios regresar el próximo año. Hemos tenido mucha aceptación de la gente y muy buenos comentarios en cuanto al servicio, a la música, a la atención que tenemos con el público. Contamos con paramédicos de acá también del DIF. Y por supuesto que vengan todos, ya son los últimos días, falta muy poco de verdad. Excelente, muchas gracias. No, muchísimas gracias y bienvenidos. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias ya escucharon. Venga a divertirse los últimos días en la pista de hielo ubicado en el Parque de Las Palapas en Cancún, Quintana Roo. Hasta la próxima. Adiós.